Nada, nada. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido a esta rueda de prensa que desde el Grupo Municipal Socialista queremos dar para abordar varios temas de actualidad. Y vamos a iniciar con la información de la declaración que vamos a presentar a la próxima Comisión de Urbanismo. Mire, es una declaración que está relacionada con las recientes sentencias del Tribunal de la Unión Europea sobre las cláusulas suelos y de las hipotecas. Lo que queremos es presentar esta declaración para pedir que, con carácter temporal y urgente, el servicio de asesoramiento que presta el Servicio Municipal de Mediación Hipotecaria ya desde este ayuntamiento, que también asesore a los vecinos y vecinas de Pamplona titulares de préstamos hipotecarios que hayan podido sufrir abusos por parte de las entidades bancarias. Y me voy a explicar, porque no solamente se refieren a las cláusulas suelo. Como saben, el Gobierno de España ha aprobado el mecanismo extrajudicial por el que los consumidores pueden reclamar a su entidad bancaria la anulación de las cláusulas suelos de su hipoteca y la devolución de las cantidades que hayan pagado de más por la misma como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referida a las denominadas cláusulas suelo. La negociación del Partido Socialista entendemos que ha sido decisiva para que el proceso fuese obligatorio para los bancos, gratuito para los consumidores, sin quitas y con las máximas condiciones de transparencia y rendición de cuentas. Dada la complejidad que tienen todos estos procesos de reclamación, nos parece aconsejable que las personas que lo vayan a iniciar no vayan a motu propio directamente con la entidad bancaria, sino que sean asesoradas, y esta oficina de mediación hipotecaria municipal nos parece un método muy adecuado para ello. Nuestro ayuntamiento, además, tomando como ejemplo el de Madrid, que ya lo está llevando a cabo, ya ha abierto esta oficina, nos parece que puede también prestar este importante servicio a quienes han sufrido pues estos abusos por parte de los bancos. Por eso, además, existiendo, como ya he dicho, el Servicio Municipal de Mediación Hipotecaria, creemos que este mismo podríamos ampliar un poquito más el convenio que se tiene con el Colegio de Abogados y ampliar, digo, este servicio para que la negociación de las entidades bancarias sea pues lo más conveniente para los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona. No hay que olvidar, además, la existencia de otra sentencia del Tribunal Supremo del 2015 declarando abusivos otros gastos, que era a los que nos referíamos, por parte de la prestación del prestatario, relacionado con las hipotecas en general, tuvieran o no cláusulas de suelo, como son los gastos e impuestos relativos a la escrituración e inscripción del préstamo hipotecario. O sea, que estos otros aspectos, que no son solamente las cláusulas suelo, también podrían ser incluidas dentro de ese asesoramiento. Entonces, insisto, lo que queremos es que la Oficina de Mediación Hipotecaria del Ayuntamiento asesore también en todos los abusos bancarios, tanto en cláusulas suelos como lo que hace relación a la escrituración y a la inscripción del préstamo hipotecario. Además, esto hay que hacerlo con cierta urgencia porque, como saben, el plazo es de 3 meses nada más para ello. Por eso aquí lo anunciamos públicamente para que, si el equipo de Gobierno lo considera importante y lo pone en marcha antes incluso de la Comisión de Urbanismo, nosotros ya ni tan siquiera fuera necesario presentar la declaración. Lo queremos anunciar por eso. Si no lo llevan a cabo, pues, por supuesto, presentaremos la declaración. Ahora queremos hablar de varios aspectos relacionados con servicios sociales que nos preocupan. Y uno de ellos son las listas de espera del programa de acogida de las unidades de barrio. Nuevamente queremos llamar la atención sobre los datos de lista de espera. Si bien en La Milagrosa, en la unidad de barrio de La Milagrosa, es cierto que han bajado las semanas de espera, que estaban en más de 11 semanas, y gracias a una contratación que se ha hecho desde noviembre a esta parte, pues ha descendido a 6 semanas, nos llama poderosamente la atención que no desciende el número de personas que están en lista de espera, sino que se incrementa en una. La señora Guino achacó este incremento de personas a los nuevos habitantes de Lezcairo. O sea, a mí me sorprende que todas las personas que vayan a Lezcairo sean susceptibles de servicios sociales. Pero bueno, no nos parece ni comprensible ni razonable que baje las semanas de lista de espera a la mitad y, sin embargo, las personas aumentan en el número, ¿no?
En los últimos datos que se nos han facilitado, en el 12 de enero del 2017, hay 1.717 personas esperando a ser atendidas por primera vez en el programa de acogida de servicios sociales, que, como saben, es la puerta de entrada a los servicios sociales. Y son 18 personas más, 118 personas más que las que había el 27 de octubre del 16, que eran 1.599, solamente para este servicio. O sea, no me digan que no es preocupante, que en dos meses se nos incrementan 118 personas más para ser atendidas en la unidad de barrio como primera entrada. Quiero añadir una reflexión. Cuando una familia tiene una necesidad urgente de servicios sociales, pues generalmente va una persona a servicios sociales a pedir la ayuda, o bien el padre o la madre o el que consideren oportuno. Luego, detrás de estas 1.717 personas, el número de personas que están con unas necesidades urgentes probablemente haya que multiplicarlo por dos, por tres o por cuatro, dependiendo de la unidad familiar, con lo cual son muchas más las personas que realmente pueden estar pasando una necesidad grave. Luego también quiero recordar que ayer la señora Guino nos anunciaba a bombo y platillo que ponía a disposición de las personas que estén en una situación de emergencia social una ayuda de 600.000 euros. Y además decía pues, que había incrementado en 200.000 euros, que el año pasado, en el 2016, iniciaron con 400.000 euros. Y ahora resulta que comprobamos que el año pasado, en el 2016, se han gastado 750.000 euros en las ayudas a emergencia. Con lo cual, ¿de qué vamos presumiendo? Que planteamos una convocatoria de 600.000 euros cuando ya en el 2016 han sido necesarios 750.000 euros. Y como digo, 1.717 personas en lista de espera sin tener ni tan siquiera la primera visita. Esto nos parece que no es de recibo, nos parece que es cuestión de humanidad, de solidaridad, el repartir los recursos públicos de la mejor manera que sean posible. Y, desde luego, hay que hacer algo con estas 1.717 personas en lista de espera para que sean atendidas de una manera inminente. Otra reflexión que quería hacer en relación con los servicios sociales es lo relacionado con la empresa pública Asimec y su desmantelamiento por parte del Ayuntamiento de Pamplona. No nos parece presentable que decidan disolver la empresa pública Asimec. Como saben, se convocó la Junta en el pleno pasado y se iba a celebrar en días pasados, y al final se tuvo que desconvocar, porque ni tan siquiera estas personas que tenían este interés, la señora Guino, que tenían interés de desmantelar la empresa, se había enterado cuáles eran los trámites necesarios para llevar a cabo esta desmantelación, que era sin más, ni más ni menos que hayan terminado y cerrado todas las cuentas, tanto las del 2016 como toda la facturación del 2017. Por tanto, esto pone un claro ejemplo del modo precipitado y chapucero que ha trabajado la señora Guino en esta materia, y nos parece muy grave porque estamos hablando de la atención a personas que están en una situación muy delicada, tanto física como psíquicamente. Luego nos preocupa que si la señora Guino ni tan siquiera es capaz de controlar, de gestionar una empresa privada, una empresa pública tan pequeña como es Asimec, ¿cómo vamos a confiar en que gestione bien todo el servicio de atención a domicilio desde el ayuntamiento? Recordamos que desde que la señora Guino está al frente se ha incrementado el costo por hora de la atención a domicilio a través de la empresa pública Asimec. Mire, en el 2015 el coste por hora era de 32,7 euros, mientras que en el 2016, cuando únicamente ha estado Edurne Guino al frente de esta empresa, es de 35,48 euros hora. Entonces, pedimos a Sirón que haga una reflexión, que analice la gestión de la señora Guino en su conjunto al frente de un área tan sensible y valore si merece la pena seguir corriendo riesgos con ella o convendría poner otra persona al frente. Recordamos que con un incremento de plantilla, mire, 18 personas que contrató fijas por oposición y dos más para refuerzo que ha contratado últimamente, con 20 personas más, resulta que los datos de servicios sociales son peor que nunca. En cuanto a salesianos, quiero hacer una reflexión.
Ayer, además, se posicionó el alcalde y el equipo de gobierno en esta materia. Desde ya hace demasiados años, 17 concretamente, que el Colegio de Salesianos está en contacto con este ayuntamiento manifestando la urgente necesidad que tienen del traslado a unas nuevas instalaciones que les permita dar una formación profesional, como ellos la dan, de calidad, acorde con las necesidades actuales. Ellos están constreñidos por un edificio y por unas instalaciones, como digo, obsoletas. Como saben, hay un PESIS aprobado por el Gobierno de Navarra desde el 2015 y así como un concurso ganador convocado por Nasubinsa, que incluye las torres famosas que van entre 7 y 17 alturas, así como un centro cívico y una calle nueva para Pamplona peatonal. Pues bien, este proyecto no se ha basado en especulación alguna, como afirmó ayer Asirón, para nada, sino todo lo contrario. Únicamente se ha buscado el modo de financiar el necesario traslado del Colegio de Salesianos. Y la condición existente para ello era que ni el Gobierno de Navarra ni el Ayuntamiento de Pamplona tuviera que pagar dinero público para esto, sino que todo surgiera de la edificación de las viviendas y demás edificios mencionados. Pues bien, las dificultades que este equipo de gobierno está poniendo para la concesión de la oportuna, y además que tienen derecho de la oportuna licencia, además del acuerdo del gobierno del cuatripartito, tenemos que recordar que ya ellos, por el acuerdo de gobierno, ya querían paralizar este proyecto, y su disconformidad con el proyecto. Lo que pasa es que no son claros. Todos han sido excusas hasta este momento para no dar la licencia. Ponían una dificultad, cuando la resolvían les ponían otra. Y así hemos pasado este año, pero sobre todo sin hablar con claridad. Están haciendo con este proyecto exactamente lo mismo que con el tren de altas prestaciones. No son claros en decir públicamente que están en contra, pero hacen todo lo que pueden por poner palos en la rueda e impedir su desarrollo. Desde el Grupo Municipal Socialista nos reafirmamos en el apoyo al proyecto que permita a Salesianos la construcción de su necesario nuevo colegio. Criticamos las descalificaciones de Asirón hacia el proyecto cuando lo califica de especulativo, cuestión que, como saben ustedes, hoy en día no es fácil que así suceda. Y de haber algún beneficio, recordamos que las plusvalías serían para la Administración, con lo cual, si hubiera algún beneficio, sería siempre para lo público. Quiero decir que ha sido un proceso hasta ahora limpio, legal y transparente, sometido a exposición pública y en el que se cumplieron todos los requisitos exigidos. Si ahora a Asirón y al equipo de gobierno no le gusta, y deberán aclarar sus diferencias con la señora Barcos, que parece que el gobierno sí que quiere llevarlo adelante, este proyecto. Ellos gobiernan tanto en el Ayuntamiento de Pamplona como en el Gobierno de Navarra. Por eso, ellos son los que pueden tomar nuevos acuerdos que permitan hacer otro proyecto, lo que, desde luego, en cualquier caso, lo que los navarros y navarras no debemos pagar ni un solo euro por el traslado de este colegio. Y si ellos son capaces de llevarlo adelante, este compromiso de traslado, con otro proyecto de construcción más similar y respetuoso con el segundo ensanche, y pues nos parece bien, pues adelante, que lo hagan, pero ojo, que lo hagan con luz y taquígrafos, no como están haciendo hasta ahora, todo por detrás y de malas maneras, y que se haga de la mejor manera para Pamplona, sobre todo, y para Salesianos, e insisto, sin gasto para la ciudadanía, que no tiene por qué pagarlo. Y últimamente hemos tenido conocimiento de otra noticia que les quiero informar. Hemos tenido conocimiento de que un concejal de Aranzadi, concretamente el señor Armando Cuenca, podría haber incurrido en una actuación ilegal, puesto que parece que es miembro o socio de la empresa Catacrac y ha facturado al ayuntamiento una serie de facturas relacionadas con la venta de libros. Esto nos parece una manifiesta ilegalidad. Pero vamos a pedir todas las explicaciones oportunas, vamos a ver qué dice el concejal al respecto y después tomaremos decisiones. Pero de confirmarse todo ello, nos parece gravísimo. Y nos parece una más de cómo Aranzadi está actuando en el gobierno de este ayuntamiento. Primero, la hermana, la señora Berro, vota para que su hermana tenga una subvención.
Luego el señor Lavarga se dedica a colocar a todos sus amigos y a todos y a hacer los trabajos con las empresas relacionadas tanto con él como con el director del área. Y ahora el señor Cuenca, que ya nos había acostumbrado a sus excentricidades, nos enteramos que es miembro de una empresa la cual está facturando al ayuntamiento. De verdad, nos parece que ninguno de los tres son dignos representantes de este ayuntamiento. Pero, insisto, vamos a esperar a ver qué explicaciones da el señor Cuenca y después tomaremos las decisiones oportunas. Y ahora, por supuesto, si tienen alguna duda o alguna reflexión que quieran hacer, pues estoy a su disposición. Sí, sí, por supuesto. Si se logra un cambio que permita el traslado de salesianos a las nuevas instalaciones que ya tienen previstas a coste cero para Pamplona y para Navarra, pues estaríamos de acuerdo, por supuesto. Y es que ellos tienen la clave, tienen el Gobierno y el Ayuntamiento, con lo cual, si quieren, pueden alcanzar un acuerdo diferente. Con lo cual, ahora que no nos echen la culpa a otros partidos ni a otros gobiernos, que ahora gobiernan ellos en las dos instituciones y ellos son los responsables. Hombre, yo creo que esto es cuestión de hacer cuentas y ver si había otros proyectos que no presentaban unas torres tan altas, con lo cual pues sería cuestión de analizar esos otros proyectos, los cuales no tenemos nosotros la información necesaria para evaluarlos, y ver si realmente es posible. De lo contrario, tendrían que dar la licencia y hacerlo de esta manera. Sí, es eso. Se ha facturado por parte de la librería Catacrac libros por varios importes. Estábamos sacando las facturas, pero no nos ha dado tiempo porque ha sido una información de los últimos minutos. Pero sí que tenemos, por ejemplo, el registro de intereses que presentó el señor Cuenca, sí que afirma que es 1978, cooperativa de iniciativa social en situación de excedencia y que es socio trabajador. Con lo cual entendemos que está en excedencia del trabajo, pero no dice que se haya dado excedencia en cuanto a socio. Y las facturas están en el ayuntamiento, que ahora mismo, insisto, no nos ha dado tiempo de traerlas, pero sí que parece que es socio. Ahora, vamos a esperar su información, porque tengan en cuenta que la declaración de registro de intereses se hizo a principio de legislatura y no vaya a ser que después se haya dado de baja, ¿no? En cualquier caso, es algo que nos preocupa. Y sí pone aquí claramente sociedad en la que participa, cooperativa de iniciativa social, 100% pone Catacrac. Con lo cual, pues esto nos preocupa, pero insisto, vamos a ver si hubiera alguna noticia posterior a esta declaración. Es que es un convenio con el Colegio de Abogados. Entonces, pues yo no sé las personas que establecen, que trabajan, que depende de ellos. Exactamente del ayuntamiento no son, son miembros del colegio. Muy bien, pues si no tiene nada más, muchísimas gracias por venir.